nombre es Orlando Bustos. Mi nombre es Hugo Armando Scarone. Mi nombre es Reinaldo Rojas. Hace 28 años que estoy en la empresa. Y llevo 26 años en la empresa. Y un 8 de diciembre del 69 comencé a trabajar en Sanela. Es decir, llevo 46 años consecutivos. Soy inmigrante, llegué en el año justamente 87. Por esas casualidades del destino, trabajé en el hotel donde se hospedaba el ingeniero de esta planta. Como tenía conocimientos de mecánica, logré encajar con él como para que me hicieran entrar en reparaciones. Y mi trabajo es puntero de línea. Recorrer los puestos de trabajo, que la calidad sea eficiente. Mi posición laboral es la jefatura de planta de la misma. Tengo varias tareas. Tengo contacto con comercio exterior, que me indica cuándo va a llegar una mercadería. Con ese contacto yo tengo que revisar el contenedor, presentar todos los papeles a producción para corroborar que lo que viene de comercio exterior realmente sea la mercadería. Sanela arranca en 1948 con un grupo de inmigrantes italianos del norte de Italia, encabezada por Juan Sanela. Juan Sanela y su hermano Jerónimo tenían dos socios italianos y así comenzaron a formar una pequeña fábrica allá en Caseros de puertas y ventanas. Debido a ese carisma y a esa cosa industrial que tenía don Juan Sanela, comenzó a hacer contactos con Italia, donde estaba el auge de la moto. Y ahí comenzó a traer partes importadas, a comenzar a armar. En nuestros comienzos teníamos un fuerte respaldo de la industria italiana. Pero cuando digo fuerte respaldo, digo un respaldo de conocimientos, porque todo el capital y el capital humano técnico fue todo nacional. Sanela fue la empresa, o es la empresa nacional por excelencia, porque no hay otra Sanela en otra parte del mundo. Todas nuestras virtudes, otros nuestros errores, lo cometemos aquí, en nuestra propia empresa. Después, fue creciendo. Ya no fue solamente Sanela Caseros con sus tres plantas. En 1985 en San Luis. San Luis, ¿y por qué San Luis? Porque en esos años estaba la promoción industrial, tenía buen diálogo con el gobierno y siempre la idea fue fabricar. Y San Luis resultó un buen lugar para fabricar. Se montó una planta en su momento muy buena, amplia, con muy buena tecnología y también con muy buen recurso humano. Me siento puntano, tengo toda mi familia, tengo hijas, tengo todo acá, hice raíces en San Luis y sí, me siento puntano. Estoy, gracias a Dios, acá no tiembla como en Chile, así que. Y eso fue, no es solamente Sanela, eso es lo que han logrado todos los gobiernos que han pasado por San Luis. Ellos han integrado
a todos los que hayan querido venir a vivir a San Luis, los han integrado como si fueran puntanos. Pueden venir gente de Chile, como puede venir gente de Capital Federal, como soy yo, cordobeses, santafesinos, mendocinos, todos se han recibido de la misma manera. Entonces, es un crisol, como se dice que la Argentina es un crisol de raza, bueno, San Luis y cada una de las plantas que están en San Luis son un crisol de gente de distintas provincias o distintas ciudades, que es lo que nos pasa acá. Y eso nos ha hecho más grande, porque han traído la cultura de cada uno de sus lugares y eso siempre aporta, y aporta al producto, y aporta con mejor calidad del producto, mejor productividad, siempre aportan. De puntano tiene mucho. Primero por haberse radicado acá. Después por apostar que a una distancia tan lejos como estamos del puerto de Buenos Aires vengan las mercaderías para acá, para San Luis, que nosotros armemos las unidades y que de acá se distribuyan a todo el país, hace que de puntano tenga mucho. La prioridad que le ha dado toda la parte del directorio de nuestra empresa, la planta de San Luis, ha sido muy, muy importante. Nos consideran la planta número uno, la que más producción hace y la que mejor abastecida siempre tiene que estar de materiales para nunca estar parado. Te da un orgullo, o sea, ver un ciclomotor que circula por la calle, te da mucha satisfacción. Bueno, se siente orgullo de la marca. Uno la mira la moto en la calle con un ojo crítico, tanto para bien o para mal. Para bien de decir si realmente está armada como corresponde que se arme. Por ahí a veces molesta un poquito ver las variaciones que le hace la gente o los chicos que... más de elevarla, como que un poco la bajan, pero sí defendemos la marca. Cuando uno ve la marca Zanela, la mira hasta para ver si el usuario la tiene bien. Y si no la tiene bien, por ahí algún insultito se nos escapa. Pero realmente el orgullo es muy grande ver que un producto nuestro está transportando gente y que la transporta con seguridad porque es un muy buen producto. Casi todos los modelos que llegan acá ha sido empezar de cero, conocerla, lograr que la moto salga en perfectas condiciones y uno se encariña con el producto y por ahí se esmera en que lo que sale a la calle sea óptimo. Y la mano de obra nuestra, tan, tan especializada, porque te han hablado muchachos de 28 años y 29 años y yo tengo 26 años, está todo volcado en la moto. Obviamente que para mí es un orgullo, tremendamente orgullo de estar aquí y poder terminar mis días laborales en Zanela. Por supuesto que ese terminar es muy lejano, al menos así me gustaría. Aprendí a trabajar acá y como si fuera mi segunda casa. Estoy orgulloso de trabajar en esta planta. ¿Te da orgullo trabajar en una empresa que tiene mucho renombre en la Argentina? O sea, no estamos hablando de una empresa que te preguntan qué hacen. O sea, basta con decir Zanela y ya saben inmediatamente que trabajas en una empresa que tiene mucha raíz aquí en la Argentina. Y esas virtudes de tener una planta en una ciudad que la supo acoger y con gente capaz y con ganas de trabajar y de seguir en Zanela, fue que nos mantenemos hasta el día de hoy. Hoy no tiene beneficios impositivos, pero tiene su gente. Y eso hace que continúe. Y suponemos que por muchos años.